Aylan Kurdi, un niño sirio víctima de la migración que se está dando de los países de Oriente, de una guerra que lleva 4 años, que la ONU permitió a países que invadan porque se estaban dando revoluciones en contra de los gobiernos de dichos países. Personas que querían el bien y el cambio, que lamentablemente después de que estos países invadieron y mataron a Gaddafi, le fue peor, creándose un montón de grupos rebeldes que no han dejado en paz a esta gente. Imagínense, 4 años la guerra y el niño lleva 5 años. O sea que toda su vida la vivió aterrado, buscando una vida mejor junto a su familia, termina muriendo a orillas de una playa. Esta imagen causó conmoción porque los medios sensacionalistas se encargaron de hacerlo, pero solo mostrándolo a él, para vender sus periódicos, para vender su noticia. Pero no mostraban a los miles de náufragos que murieron y que ya han muerto de antes. Porque a pesar de que ellos supuestamente invaden para ayudarlos, les dan la espalda, los ignoran. Y de paso, si dan la vuelta es para acusarlos de que les van a quitar trabajo a sus ciudadanos europeos donde ellos lleguen, por lo que cercan sus países sin darles ninguna sola ayuda. Resulta que la familia de Aylan Kurdi, que vive en Canadá, refugiada, habían hecho una petición para que venga su familia a refugiarse. Y quién sabe, miles de familias sirias y líbanas han de haber pedido lo mismo. Y se las rechazan como si nada. Pero ahora los políticos de Canadá están supuestamente viendo qué pasó, por qué se les rechazó. Ahora que es muy tarde. Pero los medios de comunicación mundiales no dicen lo que está pasando en esa guerra. Guerra que lleva 4 años. Espero que reflexionen con esto. Y les comento que creé un artículo en Wikipedia sobre la muerte de Aylan Kurdi. Y esta imagen la voy a donar para su artículo. Gracias.